Hola, muy buenas tardes, amigos de DGES Media. Bueno, pues ya comenzamos el turno vespertino con el programa de nuestros alumnos. Pero bueno, hoy me encuentro con la Escuela Secundaria Tinca número... ¡69! Bueno, como podrán ver, bueno, ahorita ahí están, otra vez estamos con la Escuela Secundaria Tinca número... ¡69! Bueno, como verán, estos chicos vienen un poquito nerviosos aún, espantados. No les vamos a hacer nada, chicos, diviértanse, relájense. Pero bueno, como ya escucharon, hoy nos vienen estos chicos y chicas de la escuela número... ¡69! Relajen, es para que se relajen. Pero bueno, antes de comenzar con el tema, vamos a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a empezar por el lado izquierdo con... Carlos. Carlos. Después, pasa el micrófono. Fernanda. Fernanda. Luis. Luis. Por este lado tenemos a... Felipa. Felipa. Gisela. Gisela. ¿Y la maestra? Geli Huerta. Geli Huerta. Chicos y chicas, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Espero que el día de hoy se lleven una buena impresión y bueno, quieran regresar a tanto a radio como a televisión. Pero bueno, antes de comenzar con el tema, ¿de dónde vienen, chicos? Cuéntenme, ¿de dónde está su escuela? Está ubicada en la Arenal Cuarta. Está ubicada en la Arenal Cuarta Sección. Ubicada en la Arenal Cuarta Sección. Y cuéntenme, ¿cómo es su escuela? ¿Grande, chica, pequeña? Descríbanme un poco. Bien, la distribución de nuestro terreno es principalmente alargada, parece realmente un chorizo, aunque luego se ríen mucho los chicos cuando les digo eso, pero es que en realidad los edificios son muy largos, más que anchos. Bueno, afortunadamente tenemos como 3 patios, lo cual les da bastante espacio a ellos. Lo curioso es que sí, es muy larga nuestra escuela y estamos detrás de un CONALEP. De hecho, la escuela está muy cerca de la barda perimetral donde termina el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estamos muy cerca de la Alameda Oriente, donde estaba el antiguo lago de Xochiaca. Y ahora ahí hay un parque que es el de la Alameda Oriente. Y estamos muy próximos a lo que es el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México. Okay. Chicos, ¿cómo fue su expectativa? Bueno, ¿cómo fue su reacción cuando les dijeron que iban a venir aquí a DGES TV o a radio? ¿Cómo fue? Pues fue muy emocionante y a la vez sorprendido porque nadie se imaginaba que fuéramos a salir en televisión o en un video. Okay. ¿No sabían que, bueno, en este caso, como ustedes, alumnos de escuelas secundarias técnicas, podrían salir en televisión o radio? Luis. No habría tanta la posibilidad, pero pues... Gracias, ya estamos aquí. Okay. Ustedes, chicas, ¿cómo fue su reacción cuando les dijeron que iban a venir aquí a DGES TV? Bueno, pues yo me sentí sorprendida y a la vez feliz porque realmente me gusta mucho lo de hablar frente a gente. Okay, no, se te facilita. Sí. Okay. ¿Por acá, Felipa? Bueno, a mí cuando me mencionaron que viniera, yo me sorprendí porque yo nunca imaginé estar en un sitio así. Okay, bueno chicos, espero que bueno les guste esta experiencia y bueno vamos a adentrarnos dentro del tema. ¿De qué nos vienen a hablar el día de hoy? Les venimos a hablar del laboratorio de tecnológico. Okay, entonces vamos a comenzar con el tema. ¿Quién empieza a explicarnos sobre este tema? Okay, la maestra. Sí, yo les voy a dar la definición general y los jóvenes prepararon el énfasis de cada uno de los que ofrece nuestra escuela. Nuestra escuela, bueno, antiguamente se les llamaban talleres, ya no se les llaman así, porque como somos parte de la formación básica, pues ya no incorporamos a nuestros alumnos al mundo del trabajo, aunque aún cuando terminan sus 3 años en nuestra escuela, reciben su diploma que los acredita como auxiliares técnicos, porque bueno, tienen más capacitación que un alumno que simplemente cursa las asignaturas de la secundaria, pero ya no se le da la misma intensidad a su capacitación como cuando eran talleres. Okay. Sí, comenzamos con la presentación, por favor. Ok, trae unas imágenes, por favor. Mi compañera Ana es la que nos va a mostrar las imágenes, que las estaremos viendo en pantalla ahora. Bien. Bueno, ahí tenemos una, la primera que es... Ponemos la primera, por favor. ¿La anterior? Sí, cuando hablamos de un laboratorio, generalmente todos pensamos en soportes universales, tubos de ensayo, matraces, mecheros, pero cuando hablamos de un laboratorio de tecnología... Pues entonces, ¿a qué se referirá? Pasamos la siguiente, por favor. Bien,
Se saltó mucho, faltan un montón de diapositivas, okay, bueno, esa es la final. A ver, regresamos, ok, ¿esa es la segunda? No. Ok, a ver, usted me indica cuál es. Es que preparé como tres con la de definición general. Ok. Ahí, gracias. Bien, a grosso modo, yo soy una orgullosa egresada de secundarias técnicas. Yo estudié en la Escuela Secundaria Técnica número 13, Manuel Heiser Jiménez. Ingresé en el año de 1985 y en aquel entonces tenía una carga horaria, el taller, de 8 horas a la semana. Yo tengo mi título de auxiliar técnico en captura de datos. Esta especialidad ya no existe porque en aquel entonces, estamos hablando de mediados de los 80s, las computadoras no eran tan comunes en casa. Entonces el capturista de datos era como una secretaria especializada para escribir en una computadora. Y bueno, yo lo que recuerdo es que nunca durante mi taller la maestra nos habló del impacto al medio ambiente o vinculó el uso de la máquina de escribir, porque me enseñaron a escribir sin ver en el teclado. Eso me ayudó muchísimo en mi vida profesional y se lo debo a secundarias técnicas, pero tenía yo 8 horas a la semana y apenas tenía 3 errores en mi hojita donde hacía mis ejercicios y la maestra me rompía la hoja y me hacía que la volviera a repetir. Actualmente ya no se trabaja así en los y eran talleres, ahora son laboratorios de tecnología. Entonces, la intensidad y esta capacidad o este oficio con el que egresaban nuestros alumnos de técnicas ya no se les da de esa manera porque somos parte de una formación básica. El perfil de egreso de la SEP dice que tienen que salir con las competencias para seguir estudiando. Entonces, un laboratorio de tecnología, así en términos generales, pues es un espacio donde va a haber las máquinas, va a haber las herramientas para que los conocimientos teóricos que aprenden en la asignatura tecnológica o los proyectos que realizan nuestros alumnos en equipo los puedan llevar a cabo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y por lo mismo, ¿cuál sería precisamente la relación del laboratorio de tecnología con la asignatura de tecnología? Pasamos a la siguiente, por favor. Es eso precisamente, que ellos tengan esa oportunidad de experimentar, de emplear apropiadamente las herramientas, de ver la maquinaria, de presenciar algún proceso productivo, ya sea que ellos mismos lo realicen o que el profesor se los demuestre para que en una primera instancia, para que después ellos lo reproduzcan, aunque como había comentado, desafortunadamente ya no es tan intensivo como antes, porque ahora también nos interesa vincularlo mucho con estas generalidades de conocimientos que son el saber hacer y el saber ser. Y precisamente es en el laboratorio de tecnología donde ellos pueden ejercer o más bien dicho, practicar ese saber hacer. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, precisamente la importancia de del laboratorio de tecnología es que ahí ellos van a contar con las herramientas y el profesor los va a instruir para que aprendan a utilizarlas de manera apropiada e incluso desarrollen ellos alguna técnica, sepan cómo hacer algo en particular. Y también cuando ellos proyectan alguna solución para alguna necesidad específica, pues en ese espacio también luego desarrollan, si no el diseño, en primera instancia el diseño, pero también puede ser hasta el prototipo. Ok. Y continuamos, por favor. Entonces, sí, ahora Carlos nos va a presentar el énfasis de administración contable, pero abarcando lo que es el laboratorio de tecnología. La asignatura tecnológica de administración contable en esta asignatura tecnológica principalmente se utilizan herramientas. La principal herramienta es el cerebro. ¿Por qué el cerebro? Porque con el cerebro podemos tener la capacidad de realizar cálculos aritméticos. Más que nada se desarrolla lo que es el razonamiento matemático. Okay. Lo que convierte a la asignatura de administración contable en un laboratorio tecnológico sería que en esta asignatura se utiliza la computadora. ¿Para qué la computadora? Para que se realicen ahí en las hojas de cálculo, como es Excel. Estados contables. Sí, precisamente se pueda ver administrar
tanto de manera individual como que veamos ejemplos de alguna empresa de lo que son gastos e ingresos y no haya estos problemas que de repente en los que llegamos a incurrir las personas o incluso las empresas en donde hay deudas o hay cuentas pendientes. Okay. Bueno, pues la administración contable en definitivamente es muy importante para todos, para nuestra vida diaria. Yo pienso que todos hacemos uso de la contabilidad para nuestra vida. ¿Y por qué es administración contable? Es administrar, en este caso, la contabilidad, llevar nuestras cuentas y registros. Por ejemplo, en una familia, el padre de familia pues lleva sus registros y de esa manera es muy importante para todos nosotros. Okay. ¿Qué otro taller nos presentan? ¿Ustedes hicimos contabilidad? Adelante, el siguiente taller, por favor. Okay. En este caso es... ¿quién Gisela, por favor. Okay, Gisela. Voy a hablar. Bueno, en el taller de confección y en la industria del vestido, nos enseñan a elaborar diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, desde elaborar una prenda, hacer una costura, tejer, poner un botón, que al fin y al cabo nos termina sirviendo mucho en nuestra vida diaria. Porque en cualquier momento a nuestra ropa se puede romper o se le puede caer un botón o cosas por el estilo, y aquí nos enseñan en parte lo que es eso. Y en el modo teórico nos enseñan lo que es las guerras, la revolución industrial, la innovación, el impacto ambiental que tenemos sobre el impacto ambiental, la contaminación y diversas cosas. Y bueno, lo que nos sirve el laboratorio es a saber hacer las cosas, a relacionarnos con los materiales, como por ejemplo, la maestra nos puede hablar de cómo se siente una tela, pero nosotros no podemos saber cómo se siente una tela hasta que tocamos la tela. Y bueno, es un taller que en lo personal a mí me gusta mucho porque aprendemos diversas cosas. En este caso, bueno, posteriormente tú te ves estudiando algo sobre este taller que estás actualmente cursando. Yo voy hacia un área más diferente a lo que ahorita estoy estudiando, pero sí me gusta, lo tomaría como un pasatiempo o algo así. Ok, ¿qué taller seguimos o es todo? Sí, Ok, seguimos con el siguiente taller. ¿Qué estamos hablando? Diseño industrial. Que es Fernanda la que nos va a platicar sobre el diseño industrial. Bueno, yo les voy a hablar sobre el diseño industrial. En el taller o en la tecnología que hay, ahí se manejan muchos modelos. Por ejemplo, los modelos que son como los carros. Primero se va a hacer el modelo en una hoja. Por ejemplo, en los laboratorios de tecnología que tenemos en la escuela, se manejan así y finalmente ya teniendo la idea o el objeto que va a hacer, se va a ir construyendo. Ok, esto más o menos, bueno, todo tiene un proceso. Exacto. Más o menos, ¿cómo inicia este proceso para poder llegar a ese producto final? En este caso, que es el dibujo, ¿me mencionas? Uh-huh. Ok, ¿cómo es que empiezan? ¿Por trazos? Sí, empezamos por trazos. Bueno, por ejemplo, utilizan muchas herramientas que son las reglas T, por ejemplo, las reglas, los lápices, las gomas, todo eso se utiliza para hacer, por ejemplo, líneas rectas y para que no te salga mal y sea mejor el dibujo o el objeto que va a salir. Ok. Precisamente lo interesante de este taller es que ellos manejan planos, hojas, y el profesor les enseña a utilizar los lápices, las escuadras de 45, de 30 grados, la regla T, para que en estas hojas podamos plasmar modelos que son tridimensionales. Entonces, aquí lo rescatable es que los alumnos aprenden la técnica precisamente para plasmar cuerpos en tercera dimensión en un plano. Ok, seguimos con el siguiente taller, que es informática. Bueno, es que es ofimática, ¿no? ¿Viene siendo lo mismo? No, definitivamente okay, no es bueno, lo mismo. ¿Quién comenta con...? Bueno, yo les voy a hablar sobre el Laboratorio Tecnológico de Informática. El Laboratorio Tecnológico de Informática se basa en enseñarnos cómo funciona una computadora, porque como ya sabían, nosotros utilizamos la computadora siempre en nuestra vida diaria. De hecho, para conseguir un trabajo, te piden aunque sea el 50% para saber manejarla. No, lo que nos tratan de enseñar ahí es cómo se utilizan los programas, como okay, es Excel, PowerPoint, MicroOffice, entre otros. Ok, en este caso, bueno, tu taller, bueno, te enseñan a manejar los diferentes programas. ¿Crees que, bueno, te sirva mucho para, en este caso, cuando son las exposiciones?
Sí, porque tan solo cuando vamos a exponer para química, nos piden mucho lo que sorprendamos demasiado a las personas. Y lo que tratan de ahí de enseñarnos es cómo funcionan y poder... Hacer presentaciones dinámicas, uh-huh. Un poco con movimiento, ¿no? Sí. Ok, para evitar, bueno, ya anteriormente se usaba lo que era el papel bond, ¿no? Uh-huh. Ahora ya actualmente las hacen con una de forma digital. Exacto. Ok, seguimos con el siguiente, o maestra, coméntalo. Sí, precisamente en las presentaciones de PowerPoint podemos rescatar unas imágenes que son los famosos GIF, que es una animación que es cíclica, pero que puede hacer más atractiva una presentación. De hecho, también muchos de nuestros alumnos que exponen, por ejemplo, yo soy la responsable del aula digital, okay. Y muchas veces los alumnos apartan el aula para realizar sus exposiciones, y además de llevar su presentación electrónica, llevan videos que están vinculados con el tema que están tratando. Entonces, ya son más los recursos y la disponibilidad que ellos tienen para ilustrar un tema. Ok, ahora sí, seguimos con el siguiente taller, ¿qué es? ¿Qué taller es? Ofimática. Ofimática, ahora sí, es Luis el que nos va a comentar sobre este taller. Bueno, este taller, teóricamente se basa mucho, bueno, va entrelazado con la informática, ¿por qué? Porque se utilizan tanto sus programas. En este caso se utilizan Word para hacer los documentos, PowerPoint para presentar información de resultados de alguna empresa u oficina, o Excel para hacer tablas o gráficas. Pero ¿por qué es muy importante para las secretarias? Porque anteriormente el taller se llamaba secretariado. Es muy utilizado, principalmente es basado en lo de las secretarias. También se podría decir que ellos tienen unas computadoras, pero en nuestro caso tenemos todavía máquinas de escribir. Ellas pueden escribir y ya sin ver las teclas o eso, aprender a escribir sin ver. Y también sus computadoras, las secretarias, tienen un software y hardware más actualizado, que viene con los programas que vendrían siendo Word, PowerPoint y Excel. Okay. En este caso, bueno, les enseñan lo que es a capturar. Sin ver el teclado, también les manejan lo que es cuántas tecleo hacen por minuto, y bueno, diferentes otras enseñanzas que les aplican para aprender a usar lo que es tanto la máquina de escribir como la computadora, ¿no? Sí. Okay. Sí, de hecho, realizan formatos en la computadora, de los que se manejan en las oficinas. De lo que comentaba de la diferencia entre informática y ofimática, bueno, informática es el tratamiento automático de la información. Una máquina es la que se va a encargar de procesar los datos. Eso es la informática, a grosso modo, porque es una ciencia aplicada muy prolífica, tiene muchas aplicaciones. Tanto así que la ofimática no es más que la automatización de las tareas que se realizan en una oficina, y que el programa comercial Office que usamos en las escuelas, porque está contemplado en los planes y programas de estudio, pues finalmente solo es una colección de programas de computadora que están solucionando una necesidad específica. Es una aplicación de la computadora, pero en el campo particular de la oficina. Entonces es la automatización de una oficina, la ofimática. Ok, bueno, ya para ir dando las conclusiones sobre este tema, cada uno de ustedes, chicos, ¿por qué ustedes les dirían a sus demás compañeros y les recomendarían su taller? ¿Qué les dirían? Bueno, pues en el caso de la administración contable, sí se lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque eso es algo que va a ser muy necesario para todos nosotros. Principalmente si alguien en un futuro quisiera emprender un negocio propio, le sería de mucha gran ayuda, porque así, de esa manera, podría esa persona que estudie esa asignatura tecnológica, podría llevar sus manejos propios, no tendría que depender de otras personas para llevar el control de sus cuentas y de administrar, por supuesto, su negocio. Ok. Fernanda, ¿cómo les dirías a tus demás compañeros que ingresen a tu taller, al taller que cursas? Bueno, pues yo les recomendaría, porque se me hace muy interesante transformar cosas de un papel a cosas, o sea, que puedes tocar, y sería muy increíble estar en un taller de diseño industrial. Ok. Luis,
¿cómo les dices a tus compañeros que recomiendas tu taller? Bueno, yo recomendaría el taller porque la verdad a muchos sí les importa luego estar así escribiendo en la computadora y tienen que voltear y no estar viendo las teclas. Es muy interesante saber dónde están ya ubicadas las teclas para no estar viéndolas. Y también pues porque podrían realizar muchas cosas que no podrías realizar en una clase normal o en algún otro taller. Ok. Por este lado, le pasamos el micrófono, por favor. ¿Cómo recomendarías tu taller? Bueno, yo recomendaría mucho mi taller porque nosotros lo utilizamos mucho en nuestra vida diaria, ya que para nuestros trabajos nos llegan a pedir mucho la computación para saber el manejo de un programa, como ya lo habíamos dicho, lo que serían las diapositivas, que se llegan a utilizar demasiado para exposiciones o para cualquier otro uso. Ok. ¿Cómo recomendaríamos tu taller? Bueno, yo lo recomendaría ya que es algo que al fin y al cabo llegamos a ocupar mucho en la vida diaria. Y bueno, la vestimenta es una de las principales necesidades de los humanos. Al igual que esto, la ropa es una empresa con unas ganancias muy extensivas. Ok. Bueno, chicos, ya está por finalizar el programa, pero bueno, antes de irnos, como es costumbre aquí en DGES TV, les damos la oportunidad para que puedan mandar saludos tanto a sus maestros como familiares, a quien ustedes quieran, y bueno, les prestamos las cámaras para que igualmente manden sus saludos. Empezamos acá con Carlos. Carlos, por favor. Bueno, pues le mando un saludo a toda la escuela, la técnica 69, a mi familia. Y principalmente a mis compañeros del tercero B. Ok, Fernanda. Bueno, yo les mando un saludo a todos los compañeros y maestros y todos de servicio de la escuela, un saludo, y a mis compañeros de tercero A. Ok, Luis. Yo les mando un saludo a mi familia, a toda la escuela, a los maestros, y a mis compañeros, en especial los del tercero B. Ok, por acá. Bueno, yo le mando un saludo a toda mi familia y a la escuela en general, pero a la mayor parte al tercero A. Ok. Bueno, yo le mando un saludo a toda la escuela igualmente, a mi familia, al turno tanto matutino como vespertino, y a todos los alumnos, y en especialmente igual al grupo de tercero A. Ok, maestra. Yo envío un saludo a mi familia y a mis compañeros del turno matutino, a los docentes, que tanto me apoyaron para que mis alumnos pudieran venir, al profesor Jacob, a la maestra Isabel, que también vino con los chicos de Radio DGES, y por supuesto a nuestro director Luis Rodríguez Avilés. ¿Ya ven? Yo también estoy nerviosa. ¿Eh? Yo también estoy nerviosa, ya está el nombre del director, se me está olvidando, que nos facilitó el que pudiéramos venir. Ok. También le mando un saludo al profesor Liborio. Ok, ¿no se les olvida a nadie? No. ¿Seguros? No. Bueno, pues este fue el programa de nuestros alumnos con la Escuela Secundaria Técnica número... 69. Muchísimas gracias a la Escuela Técnica número 69, a todo el personal directivo, a los maestros, a todo el personal que labora ahí, por habernos enviado a estos chicos para venir a presentar este tema aquí en DGES TV. Pero bueno, antes de despedirnos, también quisiera mandar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal, por permitirnos realizar estos programas tanto en radio como en televisión y por facilitarnos estas instalaciones para poder presentarle estos temas con estos alumnos. Muchísimas gracias, por mi parte es todo, hasta la próxima.